¿Qué onda, pajaritos? ¿Qué tal, cómo estamos? Para que no me les dé la luz y no me les moleste los ojos. ¿Qué tal, cómo me les va, mis queridos pajaritos? Muy buenos días. Ya tenemos... ya casi se nos va. Qué feo, dije yo eso. Ya casi se les va. Se va agosto, señores. Hoy tenemos martes 29 de agosto del año 2023. Siempre me gusta decirles la fecha porque hay unos que andan más perdidos que Adán en el Día de las Madres. Simón, miren, ¿de qué vamos a hablar ahora? Es un tema repetitivo, pero qué bueno repetírselo, vea, para que usted esté siempre con esa mentalidad. Y si oye que está encendido el televisor, sí, está encendido. Miren, estaba viendo una película, imagínate vos, yo a la 1 de la mañana viendo películas, coma mierda, ustedes ya me tienen loco, mano. Es la, ¿cómo se llama esta? Ocean's Eleven, dice, vea, se llama la película, cero, te la he visto como 40 mil veces, y no me aburro de verla. Y poniéndome a pensar yo, dije yo, pues no hay que aburrirse de hablar también de lo que la gente dice, vea, de lo que la gente se siente bien. Y no es paja la que les estoy dando, miren. Aquí la estoy... Guachen, pues. Ahí la estoy viendo. Ahí está Terry Benedict, Simón. Así que, vamos, sean bienvenidos todos. Pero antes que ustedes, empecemos ya con este relajo, mis queridos amigos. Ahí se los voy a poner, mire, aquí... Usted puede a la hora que quiera contratar los servicios de las cámaras de estos buenos amigos de TCI a la hora que usted quiera, porque siente que se le están perdiendo las cositas. Llámeles. Mire, Said, dígales, Said se llama ahí el que le va a contestar. Mire, Said, dice el pelón ese de que usted es la mera verga para las cámaras. Escríbale. Simón, para su negocio, para su terreno, para donde quiera usted tener ojos. Ahí están los amigos de TCI. ¿Estamos? Va. Y es que, como les digo, siempre hay que refrescarnos la memoria, señores. No, hombre, no hay que olvidarnos, vean, no hay que olvidarnos. Así como esa película que la vemos a cada rato, esa película se nota como en el 2010 creo que salió. Y todavía uno la sigue viendo, así usted, digamos que no esa, pero otro tipo de película. Que la mira, 1, 2, 3, las novelas, usted, señora. Fíjense que ayer tenía ganas de lechita, como que voy dipotillo. Y me compré un voladito de leche. Me tomé un poquito. No me lo tomé completo. Y ahora dije, yo voy a hacer esta leche, dije yo, con café. En este vasito. Así que vamos a hacerle huevo para que se acabe rápido. Ah, vaya. Como es bueno refrescarnos la memoria, como yo les estaba diciendo, voy a ponerles el video aquí de este señor que da datos exactos de cómo estábamos antes. Tiene que usted, porque sí, vea, yo sé de que a veces... las cosas se van olvidando, vea, como cuando usted se deja con alguien, o qué sé yo, cualquier recuerdo que usted con el tiempo se va olvidando, ya ni recuerdo es, pero yo no quiero que usted ande recuerdo, yo quiero que usted lo tenga presente, lo tenga perenne, como dirían por ahí. Le pongo este video. Creo que es importante, antes tal vez de especificar esto, un antecedente así, una reseña de lo que El Salvador había estado viviendo durante los 20 años previos. Es decir, en gobiernos, por ejemplo, en los últimos 4 quinquenios previo al gobierno del presidente Bukele, en el quinquenio de Francisco Flores se tuvieron 12.390 asesinatos en ese quinquenio. Con Elías Antonio Saca se elevó a 18.000. Estamos hablando que esos dos gobiernos implementaron en su momento el llamado Plan Mano Dura, Supermano Dura, que en teoría venía a contrarrestar la operatividad pandilleril, lo cual vemos los números reflejados que en lugar de descender, aumentó considerablemente la violencia homicida. Después tuvimos los gobiernos del FMLN de izquierda, como Mauricio Funes, que actualmente es prófugo de la justicia, hacia el lado, bueno, ya le dieron la, la,
la nacionalidad nicaragüense, 17.500 asesinatos, y se acrecentó considerablemente en el último gobierno del FMLN con 23.000 asesinatos. Sumando estos últimos cuatro quinquenios, casi contabiliza 70.000, más que la guerra civil de El Salvador. Es decir, veníamos de una violencia homicida abismal en un país pequeño, a comparación de nosotros, vecinos centroamericanos, y en la cual se habían afincado las pandillas, superactividad criminal, que no solamente la violencia homicida, sino que también las extorsiones. Por ejemplo, en seguridad ciudadana hay algo que se conoce como estados vacíos, que es cuando los grupos terroristas o grupos criminales se apoderan del territorio y el Estado es incapaz de brindar seguridad pública. En este caso, por eso se le conoce como estados vacíos. Así estaba El Salvador, con una sumatoria de estados vacíos que al final se había vuelto lastimosamente en una costumbre. En el 2015, que fue los años más violentos, se tuvieron más de 103 asesinatos cada 100.000 habitantes. Cuando se considera epidemia, cuando son 10 cada 100.000 habitantes. ¿De qué estábamos hablando entonces? Después viene el cambio de gobierno radical, lógicamente la población se cansó de esta violencia atroz en El Salvador y comenzó el presidente Nayib con el denominado Plan Control Territorial, el cual consiste en 7 fases. Y como lo dice Luis Contreras, el señor que están entrevistando, el que estaba hablando, es bonita esa reseña donde nuevamente nosotros volvemos a poner sobre la mesa cómo estábamos antes. Y a huevo, ¿se acuerdan ustedes de los planes mano dura? Super mano dura, super puño, super pie, coma mierda. Dice el hombre, más de 70.000 asesinados. Asesinados. Lo que dice él, más que los que murieron para la guerra. Tu madre. Y menos mal que ya no estábamos en guerra. Que Paloma, Paloma, miren señores, estábamos en una situación de que ya para nosotros, yo decía en un video anteriormente, ya para nosotros esta mierda era normal. Era como ver un perro muerto, con las disculpas del caso para todas esas personas que se les mataron a un familiar, pero era como ver a algo ya insignificante que estaba muerto en la calle. Sí, así era esta mierda. Y decía yo, pidiéndole a Dios de que no saliéramos seleccionados en esa lotería. Porque a veces al azar, vean, pum, 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 y te daban vuelta, papá. Se metían a tu casa, te mataban a vos, te mataban a toda tu familia. No, hombre, coma mierda, era un desvergue perro. Estábamos bien jodidos, sin pisto y salvequeados, porque vivíamos salvequeados. Mire, solo yo no sé si hubo gente la cual no le afectó este fenómeno delincuencial, pero sí a la mayoría, sí, no jodas, vivíamos salvequeados, sobre todo los que andábamos trabajando ahí en las calles. Y como repito, pidiéndole a Dios no salir sorteados para que te dieran vuelta cuando alguien entraba a los grupos estos. Vivíamos hechos mierda. Y es algo que se nos olvida, fíjate, puta, nombre de tu madre. Se nos olvida, loco. Dice Luis Contreras, que estaban entrevistando, que fue un cambio radical. Que el plan control territorial, porque ahí se corta. El plan control territorial, dicen que fue copia de la copia de la copia. Vaya, está bien que fue copia. Pero el plan de seguridad que se aplicó ha sido lo mejor y lo que nos ha tenido descansando. Caso distinto, lo que dicen los candidatos que van a la candidatos a la presidencia, como Luis Parada, como Don Pendejo, el Chino. Que ellos, dijo Luis Parada, creo que tengo un video ahí, que él tenía que platicar, debía tener pláticas con estos grupos para ver qué onda. Miren, anteriormente, los gobiernos anteriores, ese cuento lo vendieron y quedamos hasta aquí. Por eso la gente los mandó a la mierda,
porque solo eran pláticas y pláticas, pláticas que nunca se llegaban. Las únicas pláticas que hicieron es cuando está en videos, que ahí sale Neto Mason entregando dinero, que ahí sale Norman Quijano entregándole dinero. Esas sí fueron buenas pláticas, ¿ves? Entregándoles pisto. Y esta gente de estos grupos diciendo a quién querían como ministro de seguridad. ¡Vaya, hijo de puta! Ya ellos dando una orden específica. ¡Qué paloma, va! ¡Qué paloma! ¿Sí? No, señores, nosotros debemos tener ese recuerdo para que nos sirva. Miren, dicen que no es bueno regresar al pasado. Y sí, no es bueno. Lo que sí es bueno es ver al pasado y aprender para hoy en el presente no volver a hacerlo. Y en ese pasado debemos aprender que no vamos a volver a regresar a estos grupos delincuenciales. No, pajarito, no, por ningún motivo. Por ningún motivo. Por eso siempre, cada cierto tiempo, hay que refrescarles la memoria de cómo estábamos antes. Y ya vamos a ver cómo estamos hoy en el presente. Pero les voy a poner el video de este Luis Parada. Creo que aquí lo tengo. En función del diálogo, las pandillas están excluidas del diálogo con su gobierno. Mira, a lo mejor vamos a necesitar preguntarles a ellos. Cuando hablabas de diálogo con el gobierno, una de las cosas que yo tendría que saber para darle la sostenibilidad a cualquier cosa que tengan ellos en materia de seguridad, especialmente si el régimen de excepción todavía continúa, y que me justifiquen por qué no. Ese es el diálogo que me gustaría tener antes de que haya el traspaso de gobierno, o que nosotros asumamos la presidencia. Entonces, necesitaría saber qué pactos hicieron al principio, que por cierto, en los documentos de la acusación penal en la Corte de Nueva York, de federales, está claramente establecido que hicieron pacto con las pandillas, que incluyó, por ejemplo, apoyo electoral de las pandillas, sus familiares y sus amigos en la elección del 2019 y en el 2021 a los candidatos del oficialismo en ese entonces, al presidente actual y a los diputados de la Asamblea Legislativa actuales. Pero necesito saber qué pactos han tenido con las pandillas el gobierno. Si el gobierno no me lo quiere decir, vamos a tener que preguntarles a los líderes pandilleros qué pacto tenían ustedes con el gobierno anterior. Eso es una conversación. Pero no se incluye conversar con líderes de pandillas para entender esos pactos. O sea, si es necesario, lo haríamos. Y si no podemos obtener esa información de gobiernos amigos, vamos a tener que preguntarles a ver cuál es el entendido que tienen ellos. Entonces podría ser necesario tener pláticas, conversaciones para ver qué han entendido las pandillas que han pactado con el gobierno anterior. Pero lo importante es que cualquier plática que tengamos va a ser transparente. ¿Quiénes donan su campaña, Luis? ¿Quiénes son esas personas? No tenemos un fondo separado para la campaña. Pero pues será el partido el que la será pública. Pero que yo sepa, usted como candidato a la presidencia no sabe quién le está donando su campaña ahorita. No sé si alguien le está donando ni quién es, pero no tengo ninguna información. Yo necesito acotar algo de lo que dice este señor. Un par de cosas. Primero, se pone a juzgar. Yo no estoy diciendo que no sea así. Ojo, como dice el chombo, lo que va a salir de mi boca. Está bueno. Yo no estoy diciendo que no sea así, que este gobierno haya pactado. No estoy diciendo eso. Pero cuando él dice que se va a poner a dialogar, mientras tanto, él dialoga, va a seguir gente muriendo. Entonces mejor prefiero quedarme. No sé si estos han pactado, pero la verdad es de que estamos vergón, viejo. Eso es lo primero. Es que en seguridad estamos, al menos los de vergues, esos 70,000 muertos que puse en el primer video no están ahorita. No están contabilizando. No voy a decir que no hay muertos porque todavía siguen los remanentes. Pero a comparación de antes, en ese gobierno de Sánchez Cirilo, si eran 30 muertos diarios, allá lo... Bueno, yo no me acuerdo algún día que no hubo muertos. Vea. Entonces, con este Luis Parada, otra de las cosas de las cuales quiero acotar, que yo le decía a usted, no sabe quién está financiando su campaña. Vaya, pues, puta, qué vergüenza. No sabe. Ahí va cayendo el billete. Miren, yo, por muy mierda que pueda ser, pero yo centavo que me va cayendo, mira de dónde cayó esto.
porque no sabes si viene de estructuras criminales, que puede ser lo más seguro, sobre todo con esta gente. No sabe. Está bien, él puede tener a alguien encargado para eso, pero yo, como candidato a presidente, debo saber. Fulano me dio 10 verga, Sutano me dio 1000. Yo debo saber, porque después viene el pago de los favores. Y señor, después se dedican a pagarle favores a quienes le financiaron su campaña, agarrando pisto que no es de ellos, y al pueblo lo dejan hecho pija. Otro ejemplo por el cual no votar por esta gente. Ahí están las pruebas. Yo no me lo estoy inventando. A mí casi siempre, solo que YouTube, pues no sé, a veces uno pone videos aquí, YouTube no te los agarra y los tenés que quitar. Y hay un gran desvergue. Pero mientras se pueda, yo siempre pongo videos para que usted vea, oiga de viva voz. Ellos mismos lo dicen. Va. Después no digan que me lo estoy inventando. Entonces, ahora nos vamos al presente, vea, a lo que estamos viviendo. Ahí nos movemos ahora, Simón. Imagínense esta señora que tiene ese comedorcito que le voy a poner en este video. Esa señora está agradecida por la gran puta, esa señora. ¡Qué lindo! Dice, ¡qué maravilloso! No es nada yo presentando estos videos, chucu. La señora está feliz de la vida, miren. Isabel Montoya es una de las miles de comerciantes de cabañas que se han visto beneficiadas con la extracción de pandilleros de este sector. Además de atemorizar a la población, llegaban a su pequeño negocio a exigir que los alimentara. Aunque uno no quisiera. Atenderlos, les... Sí, y había veces que hasta enojados le salían a uno. Asegura que en los 5 años instalada en este sitio, nunca se había sentido tan segura como desde que inició el régimen de excepción. Y hoy con el cerco de seguridad, se siente con toda la confianza de incluso tener a su hijo con ella cuando no está en la escuela. Gracias a Dios, nosotros aquí nos sentimos bien, nos sentimos más seguras. Fíjese de que yo, bueno, más antes aquí dejaba bien tapado, cerrado y todo. Y hoy que están ellos ahí, todo lo cierro y ya estuve, así dejo. Sí, gracias a Dios nos sentimos con más confianza. La seguridad que ahora vive el país ha motivado también a las familias a emprender, con la certeza de que no serán víctimas de la delincuencia. Y ahora con la seguridad pues hay más confianza todavía. Uno, eso da ganas, se animan a uno a trabajar. Todo salvadoreño se siente satisfecho por la seguridad que ahora, por la paz que se está viviendo, porque ahora estamos viviendo tranquilos. Salimos con toda confianza, no tenemos el miedo de que alguien nos vaya a parar y nos vaya a decir algo. Los controles vehiculares se mantienen activos en los diferentes puntos de ingreso y salida a este departamento. Todos los camiones, buses, vehículos y motocicletas son revisados minuciosamente en busca de ilícitos u otros elementos que comprueben sus nexos con las pandillas. Si anda todo en orden, ¿por qué va a tener algún miedo o algo? Es un excelente trabajo el que están haciendo en estos momentos para poder mantener la tranquilidad en la población. 8,000 elementos de la PNC y Fuerza Armada se mantienen desplegados tanto en la zona urbana como rural de este departamento. Isabel Ramos, Noticiero El Salvador. Miren, señores, si es que a la gente se le mira, cuando alguien te está dando paja, es que le notas, hombre, y a ella se le nota esa alegría. Feliz, dice, de que tiene a su hijo con ellos. O sea, que esta señora le dijo, a ver, ¿para dónde lo había enviado? Porque peligroso, y se lo... Como aquí no era si vos querías, aquí era que debías pertenecer a las... ¿Va? A los grupos, Simón. Ahí se acabó. Ya lo escurrimos. Aquí era que vos debías pertenecer a los grupos por huevos. La señora se le mira a vos, se le mira la felicidad, su comedorcito. Imagínate que lleguen a tu casa, vos tengas un negocio, dame esto, dame aquí, dame allá, y apurate. Va tu madre, dice uno, coma mierda, y tenés que hacerlo, papá. Si no te dan vuelta, así, sin tanta paja, pues, sin tapujos, como dicen.
Y mira, esa señora ahora feliz, dice de que ya ella tiene su comedorcito. Es más, porque eso es en cabañas, con el famoso cerco. Imagínate, qué paloma, oigan bien esto, los medios de comunicación tradicionales sean leídos, escritos o de televisión. Ellos dicen lo contrario, ellos dicen que estamos hechos mierda, que aquí El Salvador es lo más mierda. Imagínate lo que ellos dicen, cómo venden al Salvador como lo más mierda. Estamos peor que antes, dicen. Pero como aquí, la gente, los que viven en esos lugares, dicen lo contrario. Por eso es que estos medios, hijos de la gran puta, cada vez van para abajo, peor que el Titanic. Ya nadie les cree. Vos vas y mirás el diario de hoy y es más delgado, es más grueso este centavo que como viene el diario de hoy, la prensa gráfica. Es más grueso este centavo. Simón, ya casi no trae nada. ¿Pero por qué? Porque solo mierdas ponen, y la gente y nosotros que estamos aquí para poner y transmitir lo que la gente dice. Vaya, oye lo que dice la señora, pues. Y qué alegría, cómo habla, qué alegre se siente, qué bien se siente, liberada. ¿Qué onda ahí? Sí, es que es la verdad. Está, ella lo está diciendo. Así que no se quieran dar paja, hombre. No quieran tapar el sol con un dedo, señores. No. Ya no nos hartamos a tol con el dedo, como dicen por ahí. Nel pastel, pajaritos. Miren, entre otras cosas, fíjense que no hice video en vivo el domingo ni ayer lunes, porque se van a aburrir, o sea, se van a aburrir. Solo voy a hacer 2 días a la semana y pienso que los días serán miércoles y sábado, los días que voy a estar haciendo video, que creo que van a ser esos 2 días. Este miércoles vamos a hacer videos en vivo a las 7 de la noche, hora del Salvador, 6. Está bueno. No sé qué hora van a hacer en Estados Unidos, porque por la gente que lo mira allá, o en otros países. Pero a las 7 de la noche, hora del Salvador, miércoles y sábado, tengo que estar haciendo videos en vivo. Para que hablemos, para que usted quiera que lo salude. Yo lo saludo. Para lo que usted quiera. Si quiere poner un chambre, póngalo. Y si podemos, lo leemos. Porque a veces va bien rápido la onda donde caen los mensajes. Así que las disculpas del caso para la gente ahí que estuvo esperando domingo y lunes, pero se van a aburrir. A la larga o a mediano plazo se van a aburrir. De por sí que ya están aburridos. Y tu madre, este hijo de puta ya aburre. Entonces miércoles y sábado. Este miércoles, o sea mañana pues, a las 7 de la noche, hora del Salvador, tenés que estar ahí, decía un comercial hace mucho tiempo. Pajaritos, también comunicarles a todos ustedes que estamos a sus órdenes. Si usted necesita que lo vaya a traer, mire, hay gente que se equivoca. No, señores, si aquí lo malcriado es en los videos, hombre, por la gran puta. Uno no va a andar por el mundo ahí. ¡Hola, hijo de la gran puta! ¡Hola, tuco de cerote! No. Nosotros hacemos nuestro trabajo como se debe. Es más, mucha gente se admira y dice, ¡a la puta! Yo pensé que vos me ibas a venir puteando, vas a creer. Así que estoy a sus órdenes. Ahí les dejo un pequeño videito. Deja bonita microbús, confortable. Anda con una persona confiable. Imagínate yo si te hago algún pedo, ¿el quién tiene que perder más? Soy yo, hombre. Deja de seguirme la gente en estos videos. Dejo de ser lo que yo siempre he venido pregonando. Más hoy que ya no tomo, Dios guarda. No se preocupe porque voy a ir a verga, voy a ir de goma. No. Estoy siempre a sus órdenes, contrátenme. Ahí está el número de teléfono, ahí se los he estado dejando. No los estoy dejando estar, como dicen. Ahí está el número de teléfono. Solo escríbame para si me iba a contratar, vea. ¿Me entiende? No perdamos más el tiempo. Simón, este teléfono solo es para business, para negocios. Repito, no me mande links porque yo generalmente no los abro. No los abro porque no vaya a ser un virus ahí
y sea torcido y mejor del teléfono. Y de ahí ya no van a ver videos. Señor. Así que ahí les dejo el videito a sus órdenes. A cualquier hora, mañana, tarde, noche, madrugada, medianoche, a la hora que usted quiera, estoy a sus órdenes. Pajaritos, besitos dobles, tronadores y ricos. En el chiquistrinqui, ya saben ustedes. Que se les haga agüita. Nos vemos. ¿Qué tal, mis estimados amigos? Una de las mejores cosas cuando uno viaja es que quiere andar muy confortable, muy cómodo. Y aquí estamos para servirle con esta bonita microbús con capacidad de 16 pasajeros. Doble aire acondicionado para que usted viaje muy cómodo. Y por supuesto, cuando vayamos al aeropuerto a traer a su familiar, aquí le tenemos amplio espacio en el baúl para todas sus maletas.